¿Qué pasa? No solo ¡Ay! Con ¿Qué Carlos hay? Rodríguez. De repente e nos Iván pillan Cortés. así como. ¡Qué bonito! ¿Qué tal? Es que tú esto, no es nos un, esto es un atraco, ¿eh? Esto es un atentado. Arriba las manos, esto es un atraco. ¡Arriba las manos, España! Yo de ¿Qué tal repente. todos? ¡Ay! No ¿Cómo me lo estás, esperaba, Cortés? ¿eh? ¿Cómo estás, Cortés? ¡Cortés, Cortés! Muy bien, muy Cortés, muy Benacho. ¡Qué bonito! ¿Cómo está Guillermo Enric? Estupendamente, muchísimas gracias. ¿Cómo estáis todos? Y Hola. Todas. Y ahí está Beatriz Ramos, la directora del programa. Eso dicen. ¿Cómo que eso dicen? Mira la que guapa está, ¿eh? La Últimamente tenían que se ver ha maquillado. Antes de que, antes se ha de que puesto un poco de conectemos. Margaret Astor hoy, ¿eh? No, no me, a ver, me he pintado los labios, pero no hoy me te he has puesto maquillado un poquitín porque es que los me ojos. Me hice ayer las pestañas, me las riqué. Ah, me las yo decía, digo, pinté. Se ha puesto rímel. No. Y no. Que te es las que yo el te rímel la hago has así. teñido. Claro, me las he teñido, porque yo hago así y enseguida y se va todo. No, ya la se mierda. Puede, ¿no? Ya se puede teñir oye, uno las pestañas. Oye, pichones, buenas tardes, Ángel Olmedo, Fernanda Blanco, Silvia Sánchez, Pilar Ramil, Inés Sanz. Hola a todos y gracias por Hola, compartir este buena ratito. Tarde. Encantados, chicos. Pues nada, aquí estamos para pasar otro buen rato. Hemos estado hace un ratito el equipo medio. Nos falta la pata del Enrich, que bueno, tiene una buena pata el Enrich, cuidado. Y una mascarilla colgada en una oreja, también tiene. No, que estaba diciendo que vamos a seguir pasando un buen rato como hemos pasado esta tarde en Onda Cero, nada más. Que estamos ahí unidos, vinculados, mira, gracias, en un sitio y en otro, nada más. Como lo hemos pasado en acero aquí, claro. Pero tú, como tú no estabas... No, tú no estabas porque tú estabas haciendo otras cosas. Tío. Sí, me estaba echando una siesta. Efectivamente, no lo... tú que puedes, pedazo cerdo. Bueno, que tenemos muchas cosas de las que tratar, tenemos el concurso de don Iván Cortés. Y sí, tenemos... tío, yo me había preocupado al principio porque Marcos DM había ¿no? Había dicho, vaya babotas. Y yo ¿Cómo? Y yo me he tocado las comisuras de los labios, digo, ¿se me caen las babas? Serían barbotas. Y claro, y ahora le ha puesto la R, ahora sí, barbotas. O sea, hola Inés Sanz. Qué que bueno, tú y yo bueno. Somos ahora de nuevo club de Gillette, ¿eh? O sea, Gillette nos hace dinero con nosotros. Oye, una cosa, Rafa de Gomar Ayeli, buenas tardes desde San Fernando, Cádiz. Ayeli, Ayeli, mi Yeli, Yeli. Oye, ¿sabes qué se ha unido como el perro y el gato Victoria de Ceba? Victoria ¿Ah, sí? Ramiro. ¿No ¡Vicky! Una de las de mejores Ceba. Compañeras veterinarias de aquí y de aquí. Eso es lo que hace la gente en la cuarentena, cebarse. ¿Cebarse? Oh, bueno, es que gracioso. Mira, Vicky, ya tenéis un... ¿Os habéis cebado durante la cuarentena? Es el momento de que os cebéis protegiendo a vuestros gatos y dándoles ese bienestar. Esto es Alejandra Logro, gratis. Que es nuestra nueva seguidora desde Argentina, Buenos Aires, que nos sigue por la mañana, nos sigue por la tarde. Qué bien, pues nada. A ver, yo desde Noja, Cantabria, también Uxue Aguirre, buenas tardes desde Euskadi Tropical. Qué bueno, un abrazo fuerte. Laura Rodríguez, buenas a todos, encantados de recibiros. Pues nada, oye, que si se os ocurren cosas también a vosotros, que las pidáis. Si queréis sobre sacar todo un tema, eso, nos sacarlo. Tenéis que apoyar, tío. Tenéis que tirarnos cositas para que nosotros improvisemos, porque nosotros estamos aquí como al borde de un precipicio, a punto de saltar al vacío, y nos hace falta un paracaídas. Vosotros sois nuestro paracaídas. Oye, qué bonito, tío, de verdad. Poner alguna música como para eso, tío, de verdad. Oye, ¿has visto que hoy hubo una noticia de dos parapentistas que se chocaron en el cielo? ¿Qué dices? En plena fíjate pandemia. Que hay cielo, fíjate que hay cielo para pa volar y se chocan entre ellos, tío. ¿Pero no sabían que había que guardar la distancia de seguridad? Pues se ve que hacía tiempo que no se veía, se quisieron dar un abrazo y ¡boom! ¡Hostiazo! Madre de Dios. Oye, por aquí dicen Sandra Gómez que me gustaría saber si pintas, porque se ven dibujos al fondo. Imagino por que supuesto se... que pinto, señora Gómez. ¿Cómo Sandra. Se llama? Sandra Gómez Díaz. Es mi gran pasión. Qué bueno. Y os diré una cosa. Mi madre me ha cogido la delantera. Yo le estoy haciendo a mi madre de maestro, fíjate, el maestro Liendre, que de todo sabe y de nada entiende. Maestro Liendre. Y me está pillando y cada vez me da más miedo, porque cada día hace unos dibujos más realistas. ¿Tu madre? Mi madre está, pero qué alucinante, bueno, ¿eh, Guillo? Escucha, le puedo... Oye, que no da permiso para enseñar alguno de sus... Querida madre de Iván Cortés, mándame una de esas obras, que yo sé que va a... Os la voy a mandar, porque mi madre y yo estamos recopilando... Y os voy a sorprender porque os estoy retratando a vosotros también. Qué maricón, qué maricones. Pero a un nivel muy bonito, ¿eh? Estratosférico. O sea, os va a gustar mucho. A ti te Mira, la cabeza voy, pequeña. A, voy a hacer una delantera de una cosa que ya he dado por perdida porque se me ha caído una papa frita. Anda. Yo estaba dibujando y se me ha caído una papa frita y me ha estropeado el dibujo. Igual no, Iván. Yo creo que igual no, yo creo que tiene más valor ahora. No, pero yo creo que los artistas de una mancha... ¿Sí? De una mancha, pueden sacar algo. No sé, ¿sabes que los japoneses lo digan, cuando algo se rompe lo que hacen es rematarlo con oro y eso gana valor?
Pues un jarrón roto de ellos es más valioso. No sé, quítate la muela del fondo, la que tienes de oro, tío. Os voy a enseñar a ver si se ve. A ver si lo ve. ¿Se ve o no? Se ve. Espérate, a ver que yo lo veré en un rato, que yo te veo por la emisión. Bueno, pues es roco. A ver. Mira. Bueno, vamos a poner a Rocco mientras para a ver qué opina la gente si se parece. Ahí tenéis a Lani y a Rocco trabajando. Espera, ahora mismo. ¿Queréis que mire Rocco? Yo no veo si los veis. Tenemos me voy a poner la cara. El dibujo de Carlos. O sea, el dibujo de Iván. De Rocco. ¿Vale? A ver qué opina la gente. Si se parece o no. Oh, mamá. Todavía está en, ¿cómo se llama? En proceso. No tiene ojos, no tiene. Iván, la pichilla. Lo acabo de ver ahora en el directo en Facebook. Qué pasada, tío, y con el petral y todo, tío. Que sí, pues la verdad que se me ha caído una papa frita al lado de Rocco y se ha manchado de aceite. Me cago en la mano. Pues ponle la papa frita como si fuera un premio. Claro, tío. Claro. ¿Dónde está la mancha? La mancha ni se ve, pero cuando... Vete al peo, tío. O sea, no se ve casi, pero una manchita que me ha estropeado porque yo soy muy delicado para los dibujos. Es un perfeccionista, que te cagas. Me vuelvo ¿Sabéis, loco. ¿Sabéis otro que es un perfeccionista? Guillermo. Otro que es un perfeccionista. Beatriz. Nosotros somos cuatro locos de la perfección. Sí, la verdad es que sí. Yo no sé cómo estamos haciendo este programa, que se trata de improvisar y donde nadie sale bien. Nadie. Pero escucha, lo que me está encantando es que toda la gente nos está diciendo desde dónde. Y eso me encanta, tío. Está también Natalia Castillo desde Zaragoza. Aquí estamos asados de calor. Luis, Natalia, buenas tardes desde Córdoba. Silvia Sánchez, Ángel Muñoz. ¡Qué bonito! Eso va por ti, querido. Feliz de estar con vosotros. Débora Torres, Pilar Ramil desde Torrent. Bueno, esto es una pasada, Margarita Hortelano. Pues hacer sorteos con las pinturas para ayuda de gatitos y perritos y además animales necesitados. Iván, pues oye, escucha, ¿por nosotros? Pues nosotros, a mí me encanta retratar a los animales. Oye, escucha, Iván, en directo, que es como más molan las cosas. Sí. ¿Hacemos una serie de dibujos para la fundación? Por supuesto, yo sé que tú te has metido ahora mismo en lo que es la ilustración, que a mí también me gusta mucho. Estoy en la ilustración digital, entre eso y la acuarela que yo hago y todo esto, podemos pues hacer hacemos una serie de dibujos. Y los subastamos aquí por yo el PESME. Qué arte, qué guapo, eso sería para mí una ilusión muy, muy chula. Pues lo hacemos. ¿Os parece bien, Guille? Sobre todo si es para ayudar a los animalitos. Vea. Chachi. Yo solo dibujo cómics, pero me parece bien. Pues ya lo sabéis. Pues, oye, por cierto, una cosa, que si tenéis, si sois hábiles con el pincel, con el lápiz y queréis mandar unos cuadros vuestros, los subastamos también, ¿eh? A mí no hay nada que me guste más que ver a alguien que tiene un poquito de arte o que hace una cosita, aunque sea mal. A mí no me importa. Escucha, pero ¿qué te parece eso, Iván? Que nos mande la gente. Que la gente se anime. Aprovecho de decir a mi mujer que por favor que se anime, que es una dibujante excepcional. Natalia es excepcional. Natalia es una crack. Natalia, yo he visto algún dibujo suyo el día que la conocí en Rainfair. Sí, ¿cómo es el sitio de Natalia? Su seudónimo en Instagram es Our Oceans. Our, que significa nuestros océanos. Our Oceans. Pero en singular, Our. Sí, no, es que Our. Joder, tío, tú te inglés de Albacete. Sí, es por picarle. Es que ayer entrevisté a un compañero que es vietnamita. Ya lo veréis en la red porque es muy interesante. Es un compañero vietnamita que se dedica a ir por las cuevas a sacarle sangre a los murciélagos y a otras especies de muchos sitios raros. ¿Espeleólogo? ¿Es peleólogo? No, es veterinario, tío. ¿Veterinario es peleólogo? Pues, bueno, yo le dije que era el Indiana Jones o algo así, no me acuerdo. Sí, que era el Indiana Jones de las bestias, de los animales. Bueno, pues estuve hablando con él y, claro, pues yo desde verano no hablo en inglés y ayer parecía un hindú, con todo el respeto a todos los hindús, hablando en inglés, ¿vale? Y el tonto lava este, el Guillermo Enrich, que como es bilingüe, pues está diciéndome que... Se está cachondeando, ¿no? Pues mira, para Guillermo que sepa que lo que le dice la audiencia a Carlos. Dice, India Galga de León, dice, Carlos, el confinamiento no te ha sentado nada mal, estás más delgadito. Hombre, estoy para estrenar. Estás más rico, ¿no, Guillermo? Y además me estoy poniendo... Mira, el otro día salió en El Hormiguero marrón sacando bíceps. Yo no lo voy a hacer para no frustrarle. Hombre. ¿Por qué? Porque te está poniendo todo fuerte, ¿eh? Oye, escuchad un momento. Más que el vinagre. Vamos a compadecernos todos de Carlos, ¿vale? Y de mí, porque yo ayer también llevaba mucho tiempo sin practicar inglés y estaba con un dolor de cabeza del copón y metiendo unos errores garrafales. Y entonces vamos a solidarizarnos con Carlos y conmigo. ¿Cuál es el mayor ridículo que has hecho hablando en otro idioma? Mira, yo voy a comentar primero, ¿vale? Os voy a comentar dos. Mira, yo tenía una novia de Irlanda, ¿no? Y cuando vinimos a de Irlanda, de Kilkenny. Por el whisky, seguro. Irlanda, sí. De Irlanda, de Kilkenny, ¿vale? Al lado de Kildare. Y entonces se vino conmigo aquí y estábamos aquí en Madrid por primera vez los dos.
Y fuimos a una hamburguesería, pedí unos sándwich. Y ella me dijo, déjame pedirlo a mí, ¿vale? Yo digo, venga, pídelo tú. Y dice, por favor, 2 sándwiches de polla. ¿Y sabes qué es lo peor? Que estábamos en Chueca. ¿Eh? Y casi merendamos. Ella no, pero yo por lo pronto dijeron... Tú te podías haber merendado 2 perritos fácilmente, ¿eh? Ay, por Dios. Qué y bueno. Después os comentaré el segundo. Yo trabajé en uno de los muchos trabajos que he trabajado para ganarme la vida en Burger King. ¿En el Burger King. Entonces yo en esa época, como hablaba muy bien inglés, pues se me hizo un lío, porque yo como tenía la pareja irlandesa, pues aprovechaba mucho para hablar en inglés, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues tenía un negro de 2 metros, como estábamos en el Burger King cerca de Burger de cerca de... Hostia, que tengo rebote, ¿eh? ¿Me oigo? Uh-huh. Me oigo 2 veces. Estábamos estaba yo en el Burger King de Plaza de España, ¿no? Bueno, pues me vino un negro de 2 metros, de americano, y me pidió que si tenía la hamburguesa, le doy, y le digo, ¿do you want nipples? Que si quería pezones. Que si quería, ¿sabes?, pezones. Y eran napkins. Napkins. Napkins, y yo lo que... Es lo mismo. Un lapsus lingüe, ¿sabes? Le dije que si quería pezones al señor afroamericano. Oye, ¿qué te respondió? Todo esto. Pues me dijo, si son los tuyos, adelante. Pero estabas en Chueca. Qué bueno. Después me pasó otra más, mira, espérate. Espera, era... un segundo, antes de que cuentes eso. Sí, cuéntame. Que es que entra un mogollón de peña. Maite Díaz desde Madrid, hola amigo, Salva Molinero, de Onda Castellón. De Onda Castellón, hola, qué amor. Guapo. ¿Qué tal? Pero de Onda Cero Castellón, ¿no? Sí, hombre, claro, tío, por Dios. Pilar Onda Ramín. Castellón, la radio de Castellón... Ey, desde Francia, Ana Belén, un beso, cariño. Mira, estábamos diciendo hace un rato, antes de entrar en el programa, evidentemente, ¿sí?, me imagino que eres española, pero es un comentario musical, que nos parece la Marsellesa el mejor himno de todos los países del mundo. Total. Yo tengo familia en Montmartre. En Montmartre. Sí, le hemos estado cantando a coro, Carlos y yo, hemos hecho una versión que, gracias a Dios, no ha quedado constancia de ella. No. Además, soy muy fan de Serge Gainsbourg y Benjamin Biolay. Oh, entre otros, ¿eh? O sea, la música francesa para mí es muy importante. Sí, señor. Oye, Sofía Iglesias desde Guardo. Esto es Palencia. Yo estaba ahí currando, Sofía, cuando estaba en Leche Pascual en Mansilla de las Mulas, León. Fíjate, Guardo. Qué buenos recuerdos. Qué buenos recuerdos tengo de Guardo. Sí, señor. Sois geniales, Pilar Ramil. Gracias. Tú sí que lo eres, bonita. ¿Cómo se dice en inglés secuestra? Que no me acuerdo, Guillermo. Kidnap. ¿Kidnap? Uh-huh. Kidnap. Pues yo les quería decir... es que no me acuerdo de esta anécdota, la voy a recordar, pero bueno, conocí una chica inglesa aquí en Madrid y ella me contó que, bueno, que había tenido unas malas experiencias, que había sido abusada, muchas cosas. Vaya. Entonces, bueno, pues yo intentando ser muy amable con ella, le quise decir que yo quería adoptarla o que quería vivir con ella. Y entonces le dije, I kidnap you. ¿Eh? Digo, yo te quiero secuestrar. Y claro, y le vi la cara que yo digo, creo que he dicho algo que no era. Igual en inglés no. Me parece que voy yo de nivel de inglés un poquito más o menos por ahí, ¿eh? Hombre, oye, pero eso fue hace mucho tiempo. Espera, ahora que Bea quiere decir algo, que la tenemos ahí. Sí, Iván dice que... O sea, tengo una pregunta para Iván desde de Marta de Vigo. Marta Vigo, perdón, dice, Iván, ¿sí?, nadie me ha informado si pasa algo. Si te duchas después de las 12, si puedes cenar después de esa hora y si puede pasar algo, y con tu poto lo mismo. Y tú sabes por qué, ¿no? No sé. Bueno, pues esto es porque Marta Vigo ya ha dado por sentado, y yo doy fe de ello, que en el último programa dijimos que quién me quería adoptar para vivir con él. Pues Marta Vigo dijo que ella, que aquí ya había echado los papeles y que aquí a partir de ahora soy de su... Aquí hay lío. Soy pues, de ella, vamos, tú, que ella puede hacer lo que quiera conmigo. Pero Iván, ¿ya habéis interaccionado? O sea, digo, de whatsappeando o algo de esto. Mira, para mí todos los oyentes son como mi dueño. Te estás deslizando. Mira, ahora mismo me has olido a Pedro Sánchez, tío. O sea, me has olido a Pedro Sánchez. O sea, ¿demagogia o qué? Por las témporas y me has contestado de culo. ¿Demagogia o populismo? No. O sea, has hecho las dos. Te he hecho una pregunta directa. ¿Habéis entrado en contacto? Pues el es contacto muy fácil, que tengo, presidente. El mismo contacto, ¿sí?, que tengo con toda nuestra audiencia. Un contacto muy cercano. O sea, sí. Casi carnal. Presidente, ¿sí o no? Otra pregunta, por favor. Bueno, ya sabéis, para las próximas elecciones vamos a montar un partido que se va a llamar NPG. No solo perros y gatos. Oye, sobre presidente Iván Cortés. Sobre ridículos hablando en otro idioma, dice Fabián Alcázar, dice, buf, ridículos en otro idioma. El día que llegué a la oficina en Milán y le dije al tutor de beca que había ido a la pastisería.
a cortarme el pelo. El tío, descojonándose, llama al jefe y me hace repetirlo. Todo porque confundí pastichería, que es panadería, con parrucherí, que es peluquería. Ah. Pues ya me he acordado yo cómo era la anécdota de esta chica. Bueno, yo quería decir I kidnap you, ¿vale? O sea, te voy a raptar y te voy a... O sea, pero amablemente. Sí. Y me equivoqué y le dije I rape you. I rape you. Dilo, como la canción de Nirvana, ¿sabes? Rape me, que significa viólame. Bueno, pues yo dije, te voy a violar. Eso, fue un, o sea, que, fue un que error estás, que ella estás no con nosotros hasta, porque hasta no te denunció, dije, simplemente, ¿no? Oye, un redoble, por favor, que nos manda Fernanda Blanco Alonso la siguiente noticia. Hoy en Gijón nos despertamos con la confirmación, entre comillas, sí, de que en agosto no va a haber feria taurina. Porque hombre, aún estaba en el aire y hasta hoy no estábamos seguros. Esperamos que sea cierto. Unos cuantos animales que se libran. Qué maravilla. Joder, macho. Pues estará contento José Enrique Zaldívar, porque la verdad es que yo disfruto mucho con sus comentarios, como hemos dicho muchas veces, porque no puede ser más gracioso el compañero tío. Compañero veterinario, un crack, tío. Eres un crack. Pero que con el arte que dice las cosas, que no, programa, no hay parangón, ¿eh? Oye, hay que invitarle un día, tío, meterle aquí un ratico. Hombre, que sí. Es que el tío más inteligente con un humor más divertido que he visto en mi vida, porque los pone a parir, pero con una gracia que si tú no lo entiendes te puede creer que está a favor incluso, pero tiene todo el arte. Es acojonante. Desde Chipre, Rado Estoya. Vaya rima más jodida, hombre, tienes con el apellido, Rado, querido amigo. Es que hay que decirlo todo. Rado Estoya, si tú dices tu apellido ahora mismo aquí, todo el mundo está pensando en algo. Desde Chipre, gracias por seguirnos, tío, y por estar con nosotros. Cuéntanos cosas de Chipre, tío. ¿Cómo está allí el tema? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va pasando todo? Contarnos cosas. Mira, Marco nos dice, India 13, Nuria, Marco, desde vuestra casa en Cilleros, el Hondo Salamanca, cuando queráis, vais a hacer desde el Porsche un directo. Mira, escucha, vamos a hacer una cosa y vamos a dejarnos de gilipolleces. O sea, ¿qué pasa? Que Marco siempre cuando dice 13, yo cojo y digo, ese perro da mala suerte, ¿no? ¿Qué? Ahora sí me acuerdo, Marco, ya no se me olvida nunca más. Escúchame una cosita, vete haciendo un Excel con la gente que dice que vayamos a hacer el programa desde donde dice. Pero aquí, vamos a ver, aquí la directora no sé yo. Ya, no, claro, por eso, apúntatelo tú, porque no, yo no sé hacer un Excel. No tiene que mandarlo, sí. Pues te coges una libreta, un cuadernito, que también... Que la tengo siempre. Como Fernando Simón, que tú sabes que siempre que le preguntan, apunta, toma nota. Yo apunto todo. De hecho, hay una cámara para si quiero pintar algo que lo podamos ver. Mira, la cámara 5, ahí está. Con el paquete de tabaco. Fumar provoca 9 de cada 10 cánceres de pulmón. Lo sé, y por eso fumo cada vez menos. Pero me es muy complicado quitarme algún vicio. Y menos en esta pandemia. Y menos con lo que nos estamos... Oye, ¿y qué vicios así...? Confesables. Inconfesables tenemos. ¿Inconfesables? Inconfesables no son confesables. Bueno, sí, pero que dice, bueno, que los puedes confesar un poquito así en un podcast. O sea, como podéis ver, la señora directora del programa, la propuesta anterior que ha hecho es ¿cuándo habéis hecho más el ridículo? Y ahora es ¿cuál es vuestro vicio inconfesable? ¿Veis la línea editorial de la directora del programa? Pues es esa. Pero decirnos lo que nos pone mucho. Pero queremos saber porque nos reímos muchísimo. Vicios inconfesables, pues mira. ¿Tú tienes alguno, Iván, así... Vicio... De comer o de lo que sea. Mira, mi vicio últimamente va variando, ¿vale? Y yo me he dado cuenta que es que tengo una adicción muy grave a la chuchería, ¿no? Oh, sí, señor. Entonces yo le he dado ahora unos regalos, que puedo ir a cogerlo a la habitación y enseñarlo, ¿eh? Son unos regalines rellenos de gelatina. Y entonces yo tengo una cosa, que como dulce salado, entonces, como gusanito, pero gusanito a los clásicos, ¿eh? Por favor, si hay algún médico siguiéndonos, y si es nutricionista, mejor, por favor, que le diga algo a este chico. Una frase, algo así como, te están matando, Cortés. Mira, pues hay una cosa que se llaman gusanitos, y lo gracioso de Rufle y todo esto, para engañarnos, ha puesto gustosines. Que se parecen, los cabrones, han cogido gustosines, gusanitos... Qué bueno. Pero no saben igual, ¿eh? Oye, mira, Marta de Vigo, yo creo que estáis hechos el uno para el otro, porque dice, vicio gocho, dice, ahí va, chorizo con Nutella. Pero pues... ¡Oh! Con Nutella. Es que la entiendo perfectamente, porque después del chorizo tiene que buscar lo más contrario que haya, y que más contrario que Nutella, ¿sabes? Mira, por aquí, Marta de Vigo, nubes con fresas, o sea... Anda. No, nubes con fresas sí lo veo, ¿eh? Escucha, nubes calentitas, o sea, en plan yankee. Oye, ¿cómo le llamáis vosotras eso? ¿Nube? Porque he escuchado que en muchos sitios se llama jamones. No, sí, hombre, yo nubes, claro. Aquí son nubes de siempre. Aquí son nubes, ¿verdad? Y en Cádiz son nubes. No, era nube, en Cádiz son algodones. Qué bueno.
Oh. Y en el País Vasco se le llaman jamones. Jamones. ¿Qué te parece eso? Ya me parece mal. Porque como parece un chopper po así largo. Oye, una cosita, quiero mandar un saludo muy grande. Es que nos están, ¿sabes quién nos está viendo, Bea? ¿Quién? Lucía y nuestro amigo David, cámara y compañera de Castilla-La Mancha Televisión. ¡Ah, hombre! ¡Qué ganas tengo de veros! Por cierto, David y los dos, igual os cae un lío muy gordo, muy bueno. ¿Cuál es la canción esa que te ponen a ti a entrar en Castilla-La Mancha? Me ha hecho mucha gracia. Estando contigo. No. Esa. Pero esa es la canción del programa. Es la canción del programa. Estando contigo. Es la canción de toda la vida. Me siento feliz. Siempre. La Nino. ¿Eh? Oye, por cierto, un inciso. Ángel Olmedo, un abrazo, Ángel, por todo, ya sabes, tío. Bea, ¿qué tal la ranita? Muy bien, no lo sé, no la he vuelto a ver, pero. Hombre, es que tenemos, pero que tenemos muchas. Olmedo. Es difícil distinguirla. Una vez que la suerte ya no hay quien la reconozca. ¿No? Olmedo, como esa cosita pequeña que hemos sacado el vídeo con la mano de Bea, esa ranita que todavía le queda un poco de cola, todavía no es sí. Anura, todavía no es Anura, todavía tiene cola, pero es que como esa, un cálculo estequiométrico aproximado. Pues como es ahora mismo, puede haber 500. Pues yo creo que a Fran Cuesta le cayó un folloncillo encima, por esto. ¿Por qué? Porque cogió una de estas ranitas chicas y dijo que había descubierto la rana más pequeña del mundo. Y le dijeron, espérate, que esa todavía no ha crecido. Porque hay otro señor que sí que ha descubierto la rana más pequeña y él decía que no, que está ella adulta. No sabes lo que es la tele, porque hay que sorprender. Para un récord Guinness, oye, tiene y una cosa, perdón, y un abrazo muy grande a Fran Cuesta. Sí. Pero muy grande, ¿eh? Y mira, hombre, yo disfruto muchísimo. La verdad que el tío tiene mucho, ¿cómo se llama? Mucha controversia. A veces estoy a favor, a veces en contra. Porque dice lo que piensa, punto, ya está. Porque está loco, porque hace una cosa muy chula y hace lo que quiere, tío. Es un tío que hace lo que quiere. Y eso está muy bien. Muy guay, la verdad. Mientras que no haga daño a nadie y a todo, pues nos pueden buscar a la huerta. Que estuvimos a punto de darnos una mano, ¿eh? Él y yo. Que lo dijo él, ¿eh? Un momento que estuviste ahí en contra, ¿no? Que no tenía ahí pero además, ¿no estabas tú en aquella? Estabas por sí, yo me acuerdo de bajar a la cafetería, los va hablando de esto, de que había un poquito de tirantes. Sí, pero bueno, que desde aquí todo el amor y todo el cariño y qué suerte en la vida, tío. Que también está jodido con sus cositas. Hay que querer a todo el mundo. ¿Qué voz tan bonita, chicos? Dicen por aquí. No sé a quién se refiere, pero está muy bien, claro. Oye, chicos, si queréis... ¡Guatemala! Carlos. Hola, Marian. Perdón, es que estoy saludando a la gente. Ya te que les quiero ahí, mucho. Sí. ¡Presente! Que si queréis, mira, vamos a poner el vídeo de la ranica. Vale, ponlo. Espera un segundo. Ponlo. Lo veréis vosotros, yo no lo voy a ver. Pero... A ver, espera un momento que tengo que meter el audio vuestro porque si no nos dejáis de oír. Vale. No hace falta, es verdad. Que me ha enseñado Guille. Técnico... Oye, una cosita, mientras tanto, fíjate, Paloma Pastor, bravo la Paloma. Mogollón de besazos. Carlos, te mandamos besitos míos y de Kiss, gatita que operaste, que le dispararon un perdigonazo. Está estupenda, mil gracias. Me acuerdo perfectamente, gracias. Besitos de Kiss, ¿eh? Oh, bueno, vamos a ver el vídeo. Mira la rana. A ver. Ya verás. Mira. Y tiene colita. Pero comentarlo, que la gente no lo ve. Yo es que no lo estoy viendo. Ah, bueno, claro, pues es que, a ver, la gente que nos siga, pues sabrá que aquí en casa tenemos un estanque, ¿vale? Que en el que pues se convierte en un vergel de anfibios toda la primavera y todo el verano. Bueno, un vergel y una casacitas. Sí, que porque... vaya nochecitas de orgía que tienen aquí los ránidos. Podemos tener más o menos, no sé, habrá. Sapos vienen y se van luego, ¿no, Carlos? Espérate un momentito, que os voy a decir una cosa. Vamos a hablar de intimidad, ya que la directora quiere hablar de intimidad, ¿vale? Venga. ¿Vosotros sabéis lo que es estar en confinamiento con una joven, mi hija, 17 años, 18 en agosto, que tienen el oído fino y el ojo avizor? Pues si tú tienes algún tipo de intención de mostrar cariño a tu pareja, pues te es complicado. Pero eso sí, siempre tienes la manifestación de las ranas diciendo todo el rato, estamos follando. Nos estamos toda la noche con ese sonido. Guille, por Dios, ese efecto me parece voluptuoso incluso. Dará un efecto. Bueno, pues eso, que tenemos todas las ranas, que si nos dieran una subvención, por cierto, ahí no, hay que buscarla, yo estuve mirando en su momento a ver si, porque claro, los anfibios en la península ibérica cada vez están, pues precisamente decayendo las poblaciones. Entonces, yo aquí no sé qué tipo de ecosistema hay. Es como ir al zoo. O sea, aquí vienen y les entran ganas de follar y se reproducen mucho. Pero vamos a ver, abro paréntesis, zoo, hotel para lo que es mayormente el jincamiento y la solaz excursión genital.
pues eso, es un sitio muy interesante y bueno, pues existe. Yo, a mí me lo han contado, evidentemente. Es... Bueno, el caso yo vivía es... muy cerca y tú también has vivido muy cerca, ¿eh? O sea, tú vives muy cerca. Yo sigo viviendo cerca, a mí me pilla. Hecho, pasa por allí, porque yo vivía en Villalvilla y yo pasaba por allí por la curva y decía, ¿qué será aquello? Ay, bueno. Oye, mira, Charo, está gente ya diciendo que vayamos a sitio. Yo estoy... apunta un momentito a la hoja. ¿Puede apuntar a la hoja? Cuando esté, dímelo, porque yo no lo veo. ¿Puede apuntar a la hoja? Sí, hombre. Ahí tienes, con el paquete de tabaco. ¿Qué pone? ¿Qué pone aquí? No sé. Si quita los auriculares, a lo mejor lo vemos. ¿Se quita los auriculares? Es que estoy jugando a esa cámara, Carlos. Yo quería esta. Claro. Hola, hola, hola. Aquí. Hola. Mira. ¿Qué pone ahí? Ángel Olmedo. Es muy interesante, no tenemos Alicante. Un directo, ahí vea, tenemos ¿no? una imagen. Se ha quedado una imagen fija. Ah, vale, muy bien. Pues nada, oye, que yo estaba poniendo que estoy haciendo la lista para todos los que os estáis apuntando diciendo queremos que hagáis el podcast desde aquí, desde mi casa. Bueno, Ángel Olmedo, Alicante, paella. O sea, ya sabéis que podemos hacer desde Alicante y que el día que hagamos el posca tenemos una paella. Hoy, ¿sabe qué nos recomendaban nuestros oyentes? Que lo hiciéramos en Albarracín, porque como el alcalde era veterinario y tan majo, pues nos dijeron, oye, buen sitio, ¿eh? Albarracín. No, no, no. Yo lo sigo apuntando. Y encima tú dijiste, yo no sé si he estado allí, porque yo he estado en muchos sitios que no me acuerdo. He estado, pero digo, me lo tienen que recordar. En las Maldivas. En las Maldivas también. ¿No? Allí no me acuerdo haber estado, pero seguro que no. Oh. ¿Y el Barracín dijiste tú que era muy guapo para visitar o qué, Carlos? Albarracín es uno de los sitios más bonitos de España, va fuera coña. Es un sitio... Albarracín, parece... Torre de Tormes, Villa Soledo. Me lo invento. Oye, pero... Oye, Iván, ¿tienes el concurso preparado? Lo tengo preparado, pero cuidadito, tranquilo. ¿Qué hora es? Pronto, hombre. José Sánchez. Hoy Tarigo 2. Si vemos que es fácil, porque lo voy a poner un poquito más fácil hoy. Vale. Hacemos un segundo. ¿Me dejáis un segundo de ayuda? José Sánchez dice que su perrita tiene bronquitis crónica y les han dado un fluido mucolítico que le hace tener diarreas y dice que el veterinario les dice que no hay nada que hacer. Vamos a ver, José, es una puñeta. O sea, una bronquitis crónica es una puñeta. Hay tratamiento para los síntomas. Lo que sí que hay que pensar en estos momentos es en la calidad de vida del animal y en que, aunque sea lo peor del mundo y nos reviente por dentro, el mayor acto de amor siempre es decidir cuándo nos debemos despedir. No te digo que sea ya, no lo sé. Eso te lo va a decir tu corazón y el de tu familia y el de la gente que conozca al animal. Ya está. Pero oye, que la bronquitis, el medicamento le hace tener diarrea, dices. Claro, tú ten en cuenta que hay muchas veces que hay fármacos que son para lo que son, pero... Que tienes efectos secundarios, ¿no? Sí, sí. Y además para determinados animales. Los Smint y los chicles que tienen sorbitol... Hombre, pero eso ya si te comes como... Pero te da... Hay gente que le da por comerse un chicle todo el rato y eso da un poquito también de sortura de barriga, ¿eh? Ya. Yo prefiero no probar determinadas cosas. El sorbitol y hay otro, ¿cómo se llama? Toseína y cosas de estas que te dan un poco de borrachito también, ¿eh? Jesús. Con el de esto para la tos, ¿cómo se llama? ¿Jarabe de la tos? Todo lo que lleva dextrametorfano, o sea, si, ni te digo codeína. No, porque codeína es lo que dice él. Sí, no, pero el Guillermo también te deja bastante tonto, ¿eh? El Guillermo pilla bien lo que es la farmacología, ¿eh? Sí, siempre sí. Tiene un toque ahí de... Hombre, ya que preguntabas por vicios, yo he querido hacer mi intervención. Tiene un buen alma de boticario ahí. Totalmente. De Oye, por cierto, Pilar Ramil dice, hola Guillermo, solo quería saludarte, hoy no estabas en el programa como el perro y el gato. Pues lleva ya unas cuantas semanas que no está. Sí, va, ya veo cómo me sigues. Enchúfa a Guillermo para que lo salude. Hola. ¿Lo está enchufando? No, llevamos una temporada, aparte de que estoy de adorno más o menos en ese programa, con mucho gusto, porque estoy con amigos. Qué gilipollas. Tengo que decir que es que, bueno, en A3 Media pues hay unas medidas muy estrictas de seguridad, claro. Sanitarias, y bueno, es que hay días que bueno, Iván, de hecho, está en remoto. Yo estoy desde Leganés haciendo el programa porque no me atrevo a montarme en el metro. Onda Cero Leganés. Ahora mismo estáis viendo también a los otros colaboradores del programa. Sí. Oye, que por cierto, ya se podían tirar rollo los de Onda Cero, porque yo tengo Onda Leganés, o sea, Onda Cero Leganés abajo mi casa. Coño, pero no hay ningún problema. Escúchame, bueno, a lo mejor hay un problema. Escúchame, a lo mejor hay una pegatina y dentro no hay nada. En la puerta tienen una pegatina de Onda Cero, pero yo no estoy seguro que detrás haya algo. Una cosita, Alberto Pinker Azcárate dice, ¿de qué estáis hablando? ¿De perros o de personas?
Alberto, en este podcast es no solo perros y gatos. Como hace un momento un amigo pues tiene un problema de animales, pues evidentemente estamos para lo que estamos. Yo soy veterinario, haga un programa de cienciología, de costura o de lo que sea, yo soy veterinario. Con eso lo cual, sí, eso voy siempre a comentar siempre lo que haya que comentar. Pero en este programa intentamos abrir el mundo y disfrutar un poco fuera de lo que es el molde de nuestra profesión y de nuestra actividad en Onda Cero. Me he explicado bien, Iván, lo he hecho. ¿Sabe qué le gusta a Marta Vigo? ¿Qué? La Fanta naranja y mojarle patatilla. Le gustas tú. ¿Tú sabes qué es mojarle patatilla a la Fanta naranja? ¿Y tú? No, ella me ha dicho. No disimules tú. Ella me ha dicho que tenemos un amor platónico. Sí, ya, claro. Y tres piedras. Aquí hay gente que ya empieza a decir de qué carajo que quieren concurso, tío, que te dejes de historias, ¿sabes? O sea, ya está. La gente quiere el concurso. Y te he puesto la música, o sea que no te puedes escapar. Venga, pues no nos vamos a escapar, vamos a tirarle. Yo creo que hoy la vais a adivinar, ¿vale? Porque vosotros sois personas muy inteligentes y nuestra audiencia ya ni te digo. Pues ha sonado a que hoy lo vais a adivinar porque como soy tonto soy fácil. No, ha sonado a eso, tío. Al contrario, digo, porque otras veces la pongo muy enrevesada a nivel nivel samurái. Sí. Y hoy la voy a poner nivel kung fu, ¿vale? ¡Halsa! ¡Ay! Venga, todo venga, tuyo. Vámonos. Dice, me conocen en la guerra. Mi nombre es de capital. Si me pones en la mesa, seguro que te he de gustar. Jesús, puedes repetir, tío. ¿Vale? Tenéis que tomar nota como si fuera Fernando Simón. A ver, dime. O como si fuera Carlos con el cuadernillo, ¿vale? Dime. Me conocen en la guerra. Guerra. Mi nombre es capital. Capital. Es de capital, ¿vale? Capital. Si me pones en la mesa. Mesa. Seguro que te he de gustar. Mesa, te he de gustar. Vale. O sea, que es un nombre que coincide, que vale para la guerra, para una capital y ya está, y que te lo puedes comer. Hostia, ya ahí la has puesto muy fino, ¿eh? Ya ahí has hilado. Joder, he leído las hilo tres de oro. Esto tampoco es muy. Pero muy como la ¿cómo se dice? Las has deconstruido como si fuera. Sí, sí. Yo voy a hacer. Ferrada, diría. El bully total. No, yo voy a hacer el boli. Es otro tipo de restaurante. Vale, pues ir tirando nuestros oyentes, que vayan tirando la respuesta. Vayan diciendo, porque yo no tengo ni la más remota idea, ni ganas de pensar que tengo ahora mismo. ¿Tú sabes qué pasa? Que hay 88 comentarios que no me da tiempo ni de leer. Pues muy mal, tío, muy mal. Ya he leído todo y aún así me quedan 88. O sea que de aquí a que llegue yo a la respuesta, vamos siguiendo con el programa. Perdona, Pilar Ramil está al loro que te cagas. Dice, el domingo 17 sí que estaba Guillermo. Es que te tiene controlado, ¿eh? Ah, bueno, espera. Puede ser que haya entrado alguna vez por teléfono, sí. El día de mi cumpleaños, que fue claro. El pico de la pandemia. No fue mi regalo de cumpleaños, aviso. Eso es como el CSIC, ¿eh? Te tienen ahí como pinchar el teléfono. ¿Sabes cuándo entra y cuándo sale de allí? Oye, por aquí están respondiendo ya. Sí, están respondiendo, pero espérate un momentito para. ¿Pero están acertando o están respondiendo por responder? Yo creo que están acertando. Entonces, porque la gente es muy lista, ¿eh? Me cago en la más. ¿Puedes ponerme una música de tensión? Porque acaba de entrar una pregunta que a mí me ha destrozado, tío. O sea, me ha dado la vuelta el cerebro. Y ¿sí? No lo celebro. Sí. A ver. Espérate, ¿pero tiene potencia grave o qué? Es que no sé cómo interpretar. Es que son tres palabras nada más y una interrogación. Me da mucho miedo, ¿eh? La pregunta es... Sí. ¿Es Iván así? ¡Ay, qué buena! A mí me dice Nuria GS, soy nutricionista, Cortés, te estás matando. Muy bien. ¿Cómo se llamaba, has dicho, nuestra Nuria querida? Nuria GS. Díselo más veces. Mándale muchas notitas. No hay, ahora ya no hay quien me controle a mí. ¿Cómo que no hay quien te controle? Tú sabes, la del Mercadona me mira y dice, debes de tener una barraca de esta de niño chico para vender regalines. Se cree que vas a comprar para revender luego, ¿no? Se está pone, claro, y te tiene un montón. Te pones así un cajoncillo, tu cordoncillo, tío, por la calle. Y dice, ¡choche! Como ¿te acuerdas como antes que decía pipa, chicle, caramelo? Pipa, chicle, caramelo, y luego se decía otra. El otro día me pasó a mí algo parecido porque fuimos a llevar alimento a Reinfer. ¿Sí? Y claro, digo, ¿qué queréis que os lleve para los monetes, para merendar? Y me dicen, pues leche entera y nueces con cáscara. O sea, que leche, no, que no lo hubiera usado tú antes para un café, entera, exacto, ¿no? Entera, a la mitad, no. Y dice, y nueces con cáscara, pues para los monetes, para hacerles helados. Sí. Entonces yo llegué a la estantería de Carrefour y me llevé todas las nueces con cáscara. Sí. Digo, hoy van a merendar. ¿Qué pasa, que los monos la pelan?
Claro, a ver, es un tema de enriquecimiento ambiental. En su los, monos son mucho de pelársela, ¿eh? Sí, sí. Las almendras, esa, digo. Es la... que, Iván, mira, cuando has dicho los monos la pelan refiriéndote a los frutos secos, en ya ese tú preciso ya veía, momento. No, en ese preciso momento, ¿no? Guillermo y yo nos hemos mirado, pero directamente. Porque sabíamos. No sé por qué, que ibas a entrar, tío, como un cuchillo caliente en mantequilla. Si no hubieras entrado tú, hubiéramos entrado nosotros. Claro, ¿tú sabes por qué he entrado hoy? Porque hoy he hablado en el programa de No Solo Perros y Gatos. Uy, No Solo Perros y Gatos, no, de Como el Perro y el Gato. Ajá. Sobre los monos de Gibraltar, ¿no? Sí, señor. Y tuve que cortar muchas veces el hilo de mi escritura, estaba escribiendo y yo digo, los monos se la pelan. El mono se la pela. Y dije, esto no lo puedo decir. Digo, pues ahora es el momento. O sea, que te has desahogado, quieres decir. Ahora tenía que decirlo en algún momento que el mono se la me pela. Me parece fantástico. Oye, otra cosa que me está empezando. No me importa, pero siento un ligero incómodo. Y quiero decírselo a todos los que nos estén escuchando o viendo. Porque es que yo nunca he creído que entre mis capacidades estuviera la de ser Celestino. Porque ¿sí? Es que me manda un perrito con un corazón, una persona. Y ¿sí? me dice, para Iván. ¡Uy, qué rico! Pero me lo manda a mí. ¿Tú sabes qué pasa? Que yo, mira, yo he bromeado mucho con esto sobre mi condición, ¿no? Sobre ¿pero qué condición? ¿Personal? ¿Sexual? La condición, bueno, en la que la yo me hallo. Sí. En la que yo me hallo, sí, la condicional a la que me han puesto, ¿no? Y yo soy la persona más solitaria del mundo y he descubierto en esta pandemia que no hay nada más rico en el mundo, nada más atractivo que la soledad. Está muy tonto. No, en serio, os la recomiendo a todos, sí. Pero solo si soy capaces de conocer a vosotros mismos. O sea, el onanismo. Claro, no me refería a pelársela como un mono, las castañas, no, ¿sabes? No. Las nueces. Con los que a mí también me gusta con cáscara las nueces para pelarla, pero... Con los temas que estás sacando y sí. diciendo que te encanta estar en soledad, tío. O sea, sí. eres el dios Onan. No, pero mismo. Mira, conocí en estos días a mi manera de conocerla, ¿no? Sí. A Munch. Que es la hija de Amundsen, ¿no? No, el pintor del grito, sí. ¿sabes? No tiene nada que ver con el Munches. Nada, con Munch. Y bueno, descubrí que él también era una persona solitaria, pero muy interesante. Sí. En un momento de su vida tuvo una pareja y decidió quedarse solo y pasó el resto de su vida solo. Ya, pero esto lo estás haciendo ahora mismo como una pantalla para decir que te gusta estar solo, tío. A mí no me metáis en vuestros líos. Pilar Ramírez. Hombre, Iván es un tío genial. ¿Qué te voy a decir yo que le conozco desde hace unos huevos de años? Me sorprendió mucho Eduard Munch porque él se compró la primera cámara que existía de fotos y se echaba selfie. Iván, yo tengo que llevarte un poquito a la contraria allí. Munch estuvo todo lo que quiera solo, pero se acabó pintando el grito. Tú mira ahí en ese cuadro y mira cómo acabó ese hombre. Claro. Sí, la verdad, él tenía sus demonios porque él vivió siempre metido en el demonio que tenía dentro. Ahí le era un demonio y él tuvo una pareja a la que quiso mucho, pero no se llevaba bien con ella. ¿Ves? Yo lo que te digo es que tenéis que hablar. Tenéis que hablar Pilar y tú, tío, y yo no estoy aquí para mandarte los besitos. Aunque te mando todos los que haga falta. Oye, tengo... La lista se me ha quedado parada. De sitios desde donde podemos hacer el programa, por el momento está Albarracín y Alicante, que no me parecen malos sitios, pero vamos, que si pensáis que podemos hacer el podcast desde alguna población que os guste, desde vuestra casa, jardín, con una paella riquísima o con lo que sea, yo voy apuntándolo, porque tan pronto acabe la pandemia, vamos a coger la fregoneta y a movernos por España. Y no va a haber quien nos pare, ¿eh? Vamos a parecer los Locomía haciendo una gira. Oye, muy bien, Carlos. ¿Vais otra vez, por favor? No. Vaya, no lo hemos perdido. Sexy Visa, Locomía. Iván, ¿y adivinanza qué pasa? Sí. La adivinanza que alguien ha adivinado, porque aquí pone Torrent. Están diciendo Granada. Aquí pone Fabián Alcázar Torresno. No sé si quería decir... ¡Pepino! Nuria, yo creo que dice Granada, yo creo que los Marcos también Granada. Pepino. ¿Y vosotros qué decís? Pepino. Pepino. Aquí hay otra persona que dice Gijón, que me imagino que no es por el concurso, sino que está oyéndonos desde allí. Pero claro, lo leo en corrido y claro, hay que saber de qué. Me gusta esta dicotomía, porque pone Marcos de Villa al Villa. Y ahí viví yo, que estábamos hablando lo del Zouk, pero como saltan las noticias. Claro. Pues será Villa al Villa la respuesta de. Me conocen en la guerra, mi nombre es de capital. Si me pones en la mesa, seguro te he de gustar. Yo creo que ha habido gente que ya lo ha adivinado. Ya lo ha adivinado, ¿no? Puedo decir una pista, a ver si sé cuál es, para que la gente vaya confirmando. Tiene una canción muy típica española también, que cantan grandes tenores, quizás. ¿Sí?
Es correcto, ¿no? ¿Cuál? Ah, sí, vale. Granada. Pero... tierra soñada por mí. Yo ahora mismo, como estoy un poquito gordito y la barba, parezco Pavarotti, ¿eh? El spoiler no se ha notado, ¿eh? Efectivamente, todos los que habéis dicho Granada, era Granada. Es lógico. Era Granada, soy muy inteligente, me cago en la madre. Yo, ¿sabes qué pasa? Que esta vez lo he puesto fino, lo he puesto poco fino. No, 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 a mí me ha gustado, ¿eh? Sobre todo que Lucía y David me hayan dicho pepino, ¿en qué carajo estarán pensando esos dos? ¿Sabes? A lo mejor era el... Espérate, ¿eh? Que esto ya sería una cosa... preocupante, porque a lo mejor era vicio. La otra pregunta era vicio inconfesable, dice pepino. Oh, es verdad, tío. Oh. ¿Eh? Sí, señor, pues no lo sé. También nos dice Fernanda Blanco, jaja, que hagáis el programa en Gijón. Ya, pero vamos a ver, Fernanda, hay que poner una serie de ayudas, de helpies, ¿vale? Vamos a ayudarnos. Pues un sitio, un emplazamiento, nosotros podemos llegar allí y poner las cosas, pero necesitamos un sitio. Y dices, no, venía a Gijón. A ver. Hombre, Gijón a mí me encanta, ¿eh? No, a mí también, pero si ubicamos algo más pequeño... Porque yo soy rapero, a mí el Gijón me gusta un montón. El Gijón es muy bueno, sí, señor. Sí. Has estado muy bien ahí. Hacía Granada, tierra soñada por mí, todo el mundo acertando. Iván, los torrenos fue por un comentario anterior de Conchi Caballero. menos mal que está la gente arquite, ¿eh? Y hombre, te responden. Sí. Porque si no, ya no te cuento. ¿Tienes alguna pregunta más preparada, querido Iván Cortés? Pues sí, ¿queréis otra? Yo, por favor, espérate, pero que cojo el lápiz, porque es que me vuelve a... Vale, pero ahora lo voy a poner un poquito más difícil, ¿eh? Espera, que voy a apuntar. Bea me está intentando... Dilo para el micro, directora. Que yo creo que tendríamos también alguna llamada. ¿Qué? Exacto, vale, ya he cogido la pista. No, estamos llamando a Eduard Munch. Que es un rarito de cojones, y he pensado, mira, igual nos da algo de juego. No coge porque, claro, debe tener el teléfono para, porque como quiere estar solo. A ver, espera. ¿Hola? Hola, hola. Hola, ¿es usted Eduard Munch? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, colega? ¿Qué pasa? ¿Qué rollo lleváis ahí? ¿Qué pasa, Tron? Oye, ¿qué te pasó con Carlos Rodríguez? Que te vamos a hacer una entrevista. ¿Quién es ese? Hola, Munch. Hombre, yo... buenas tardes. ¿Quién es usted? Carlos Rodríguez, dice. Sí, bueno, yo soy Carlos Rodríguez, soy un ser humano que estoy ahora mismo hablando con usted. Sí. Mido 1,90, ya mayor, 56 años, tengo una hija, no sé qué. Hombre, yo la verdad usted. Que... Sí, yo le llamo... Mira, la verdad es que yo no te voy a decir la edad que tengo, porque no me acuerdo, pero la verdad es que, mira... Como vosotros tenéis una línea que es muy curiosa, porque por lo visto la semana pasada llamasteis a Diógenes, que hacía un montón de años que había muerto, y yo la verdad que morí hace un montón de tiempo, ¿eh? Yo morí en 1944. Pero es que nosotros tenemos línea directa con otra dimensión. Además, eso es lo que me flipa, porque yo estoy aquí en el paraíso, porque no sé si esto es el paraíso o el infierno, porque no tenemos ni sexo ni nada, no tenemos ni polla, ni esto es un aburrimiento todo. O sea, todo lo contrario que Diógenes. Perdón. Esta entrevista, a mí el arte ahora mismo me importa bastante poco. Ya, la verdad que esa es una parte mía, pero la otra parte es que me gustaba mucho pimplar. Sí, lo que es el bebercio, ¿no? Bebercio. Pero, yo soy de Noruega, de Oslo. Me parece muy bien, señor Munch, pero ¿sí? Es que creo que la entrevista debería dar un giro inmediatamente porque nosotros nunca habíamos hablado abiertamente con alguna persona que ya no esté viva, o sea, está en otra dimensión. En hombre, llamaste el otro día. No. Sí, hemos hablado con otra gente, pero no me ha dejado usted, perdóneme. Vale. Porque digo que yo escucho el programa, que yo soy seguido vuestro. Ya lo he visto, señor Munch, nos alegra mucho. Bueno, sí. Dicha la gilipollez. Sí. ¿Es usted la primera persona que hablamos de la otra dimensión que dice que no tiene órganos genitales? No, porque nosotros nos hacemos la idea de que tenemos, porque esto es un paraíso, esto es ideal. ¿Sí? Y entonces, según lo que tú tengas en la cabeza, pues esto es lo que te encuentras. Vosotros todavía estáis ahí en el otro lado, que es un aburrido. O sea, ya vais a flipar cuando vengáis para acá, ¿eh? Sí. Vais a flipar porque aquí lo que quiera lo tiene. O sea, que te gusta fumar Ducado, pues tiene un estanco. ¿Eh? Que te gusta beber, pues aquí puedes beber todo lo que quieras, ¿sabes? Sí, pero y cuando tiene usted lo que es una necesidad genitourinaria, parte sexual no urinaria, usted esto se imagina algo y lo tiene. Sí, es una fantasía, tú te tocas el nabo y dices, aquí hay algo, pero no hay nada, porque aquí somos los ángeles, somos asexuados. Ah, usted es un ángel. Bueno, es lo que me ha tocado, porque como sufrí mucho en la tierra... Ahora, entiendo por qué en la religión islámica se piensa que esto está lleno de vírgenes. Es que está lleno de vírgenes porque ustedes no tienen genitales. Claro. Porque esto la verdad es que no mira, el sitio donde yo estoy la verdad que no tiene nada que ver con ningún lado.
no tiene nada que ver con ninguno de los que se han, hasta ahora se ha, pues la gente ha teorizado sobre esto. Y esto en verdad es el otro lado. El otro lado, pues, es muy diferente a donde estáis, y aquí todo es posible. Me parece fantástico. Yo la verdad es que me deja impresionado. Así da gusto morirse. Que no tiene nada que ver con la religión, digo. La gente pensaba en Dios con barba y con túnica, y aquí la verdad es que estamos en otro lado. En otro lado, pero otro cualquiera, ¿sabes? Me parece muy bien, señor Munch. Pero si no le importa, es que ¿sí? Hay mucha gente que querría que volviéramos a hablar con una de las personas que sí siguen vivas. Y, ¿sí? Y no sé si le importará que llamemos también. ¿A quién? Y hablamos con él también. Prefiero darle la sorpresa. ¿Podemos llamar a este señor que te estoy diciendo? Sí, sí, por supuesto. Es que conexión más rara, ¿esto qué es? Hola. ¿Hola? ¿Sí? Hola. Sí. Hola, buenas tardes. No tengo ni idea de quién estoy hola, llamando. Hola, Tom. ¿Qué tal? Tom Cruise. Le tenemos otra vez con nosotros. Pero ese... Oh, that's me, then. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tom, perdóname una cosa. Es que nos está preguntando aquí un oyente que si nos puedes hablar de Top Gun Maverick, la nueva peli, con la edad que tienes, que ya tienes que estar jodido. Y sí. Es que te está escuchando Munch, por cierto, ¿sabes? El pintor este, sí. El del bueno, grito. Sí, yo... aquí estoy, Tom. Me he visto todas tus películas. Me gustó mucho la de Cóctel. Sí, yo me he visto todos tus cuadros. Todos, todos. Gracias, no me he perdido gracias. Ninguno. Además, ¿te gustó los alguno? Siempre a la hora que suelo estar viendo la tele y ¿sí? No me he perdido. ¿Te gustó ninguno? ¿Alguno? ¿Te gustó Niño Enfermo? No me ha gustado ninguno. Me parece toda una mierda. Parece que lo has pintado con la punta del glande. ¿Cuándo pero... que tú en Top Gun, enano de mierda? ¿Tú sabes lo que me cuesta subirme al avión? Que me tienen que poner tres escaleras. Con las alzas que parece que Sarkozy, que te presta los zapatos Sarkozy, mamón. Yo lo sé, yo no sé, señor Carlos Rodríguez, por qué me pasa con este señor. Yo no, yo, ya, perdónenme, a mí no me miren. Ustedes yo están que tengo un mal carácter, disculpa, que tengo un mal carácter y en directo pues se me escapa. Lo que sí le podíamos pedir, ya que tenemos aquí a Munch y a Tom Cruise, ¿sí? Porque Tom Cruise es un especialista en acción, absolutamente, lo sabemos todos, es una persona que se ha partido huesos haciendo escenas. Es una persona que ha sufrido el dolor. Pero ese cuadro, ese grito, ¿podría usted, Munch, hacernos ese grito? Lo que sí que le pediríamos es que se alejara de la zona por la que emite usted el sonido y que pegara el grito más grande que le pudiera salir, porque creo que sería algo fantástico, Munch haciéndonos un grito, o sea, me parece... ¿Yo más... que quiere que grite yo o Tom Cruise el enano? No, la madre que te parió, Munch, ¿quién es el que grita? Será gilip. Como me ha dicho que iba a llamar a otro, yo he dicho, ahora va a gritar el enano este. No. Cuando el grito conocido es el mío. Hombre, por supuesto, por eso le estoy diciendo que sí, usted nos haría el honor de pegar el grito. Pero yo es que el grito lo he pintado, yo no... Era un grito sordo, era como un grito... Ya, pero si no... Tú te gritas, yo hago, ¡oye! Así es como yo me imaginaba, que estaba un señor con la angustia de la existencia, viendo allí en Oslo, en Noruega, ay. Estaba en un puente y de repente ver el mundo como está y dice, uy, perdón, que se me ha escapado la... Pero perdón, Munch, el grito que ha pegado usted es totalmente... El de un cabrero. Inhumano, ¿no? Porque la verdad no, es que de un cabrero. O sea, ¡eh! ¡Ah! ¡Ría! Es que ese era mi segundo nombre. Porque mira, yo cuando empecé a vender mis cuadros allí en Oslo, sí. Lo que, primero que me compré fue una granja. Y una cosa que me gustaba era beber, la otra era pintar y la otra gritarle a la cabra. ¡Yeah! Ya sabía yo. Bueno, tenemos a Tom Cruise también en línea. ¿Quieren decirse algo? Porque tenemos que seguir con el programa, por favor. A ver si aprendes a pintar, que de verdad, que pareces un niño de parvulario. El enano de mierda, este, como lo coja. Vale, corta, Guillermo. Deja que te muera, gracias, enano, Munch. Cuando te coja. No para que te dan los pinceles, gracias, que los puedes meter por donde no se pone. Seguimos en No Solo Perros y Gatos. Gracias, menos mal, Guillermo, tío, cuelga antes, macho. Que no hay quien aguante estos dos. Hay mogollón de gente apuntando y invitando, tío. O sea, que sea donde sea el CPG Fest, hay que ir pensando en fletar un bus que admita mascotas. Cuidado, Últimamente cada vez entiendo menos este programa, porque de repente se me corta a mí y metéis a gente y a mí no se me oye hablar. Yo estoy aquí diciendo, a ver si puedo yo preguntarle algo a Munch y me quedo con las ganas. Pero Iván, tú puedes preguntar en cualquier momento lo que te apetezca, tío. Yo no sé. Pero si me cortáis el... Cada vez que entro una llamada de veces claro, que hay... Claro, es que entra por la misma línea que Iván. Entonces eso, es como los WhatsApps, como el perro y el gato. Claro, y me quedo yo aquí preguntando, Munch, ¿me oye? Y digo, nada, que me lo pierdo otra vez. Me perdí a Diógenes, me perdí a Munch, al de Avatar, me los he perdido a todos. Oh, perdona, hay una mujer que te dice, es un grito de interior. Mm. O sea, se ha quedado con la frase. ¿Quieres que te grite en el oído? A nosotros nos gritan en el oído cuando dice todos los días,
¡Ven, Forza! Así, Dios, así. Dios, qué mal lo paso en el programa, tío, cuando llegamos a ese punto, tío, y yo te tengo que seguir como pues eso, como un patito pequeño, mamá pata. Qué angustia, ¿eh? Qué angustia. Oye, ese sí que es el grito. Espérate, que tenemos otro podcast aquí que lo voy a apuntar, que yo lo estoy apuntando, que la gente luego se cree que no. En Gondomar, Pontevedra. Sí. Oh, mamá. Gondomar, Pontevedra. Os voy a decir el plan, ¿eh? A ver qué os parece. A ver. Gondomar, Pontevedra, jardín, piscina y sitio para dormir. Sigo. Vamos, menú a la carta. ¿Cómo? Yo me llevo la cremita porque estoy cada vez más blanco, de ¿eh? Todo. Mondo, uy, Gondomar, Pontevedra. Iván se derrite, o sea, Iván. Mira, yo me acuerdo que la última vez que fuimos a una fiesta de este tipo, sí. Yo pasé la fiesta metido debajo de una sombrilla. Lo que es precioso de tu cuerpo bajo el sol es ese tono que va adquiriendo color malva al principio y luego morado. Bueno, pues era en casa de Mamen y me quedé dormido en una hamaca y se me quemaron el empeine de los pies. Porque el sol fue cambiando de sitio y como estaba dormido me achicharró los pies. Totalmente. Ya sabéis, no os quedéis dormidos al sol y tened mucho cuidado con vuestros queridos animales de compañía. Beatriz Ramos, ¿cómo va el tema por ahí? Cremita. Que te veo callada y eso me incomoda. ¿Cómo va el tema de por si estáis vosotros con el Facebook? Mira, en el Facebook de Como el Perro y el Gato está Iván Cortés. Claro. En el Facebook de Iván Cortés está Iván Cortés. Sí. Y en el Facebook de Carlos Rodríguez, que son por los tres sitios por los que estamos emitiendo, está Carlos Rodríguez. Es mentira. Yo estoy tocándome las narices. Y está entrando preguntita. Para eso soy la directora. Tengo que decir que en el Facebook de Como el Perro y el Gato está Marta Vigo de Uñas Celosa. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo siento, Iván, no sé, parece que... Por Eduard Munch. Han salido muchas fans. Pero perdóname, o sea... No puede ser. Bueno, ¿qué pasa? ¿Aquí todo va por Iván ahora? Dice, mi marido Raúl y yo tenemos nuestro perrín Pipo de 8 años... ¿Cómo ha entrado su marido aquí ahora? Como a un bebé. Hombre, claro. Y cuando la lavadora... y Raúl no está en casa, vigila la ropa, meto y cierra de Raúl chilla y lloriquea. Hombre, si mete al perro en la lavadora, no es más que chille y lloriquee. Pero Sandra esto, Gómez. Esto va de coña, ¿no? No, es que no está bien leído. Es que está mal leído, sí. Está mal leído, no léelo tú, vea, que es que yo estoy un poquito... Yo no lo he leído antes, ¿sabes? Es que ese comentario, es que vosotros, es que Carlos y Iván, que sí. Van para arriba y para abajo. Mira, espera un segundo, que vamos a grabar en directo. Dios, atento. Ahí, enchufa. No, pues se ha parado. Estoy equivocada de cámara. Estaba soñando y estaba galopando. Estaba galopando, tío. Alani, como Luke y Lu. Sí. Es que tenemos a Lani y a Rocco en el sillón, sí, en uno de los dos sillones. Ya, pero digo para los que no lo vean. Están tumbados en un sillón naranja que tenemos aquí, en el estudio, y están sobados perdidos. Y Lani hace un momento ha empezado con ese sueño que a mucha gente también les asusta. Y dice, es que se mueven mucho, y parece que corren. Y dice, bueno, pues claro que corren. Ellos soñarán que están corriendo por una campiña maravillosa. Yo que sé, persiguiendo. Mira, tú sabes que nosotros en el sueño tenemos una inhibición de nuestro cerebro que nos bloquea, nos corta lo que es el movimiento. Por eso nos quedamos... En la fase REM nos quedamos como muñecos. O sea, alguien te da un guantazo en ese momento y te parte el pescuezo. Totalmente. Porque si no, si hay gente que tiene una de estas extrañas enfermedades, que hace que el cerebro no le corte y hacen lo que durante el día han hecho, lo reproducen. Claro. A lo mejor hacen dormido como el que se fuma un cigarro, como el que sube una escalera. Sí. Y correcto. Hacen con su cuerpo todos los movimientos porque su cerebro no inhibe este movimiento que algunos lo llaman la. ¿Cómo se llama esto? Iker Jiménez te diría que tienes parálisis del sueño. ¡Dios! ¡Ay! Bueno, yo ya con la apnea me llega. Yo lo llamo me cago en la puta, porque eso le pasa a mi mujer y me da unas patadas que algún día me va a quitar el carnet de padre. Ya, pero tú tienes que plantearte que eso puede ser una excusa. O sea, vamos a ver, está despierta. Todos en algún momento hemos hecho un movimiento en la cama cuando tienes pareja que no era necesario y que lo has argumentado como que estabas dormido, ¿sabes? Pues lleva años, ¿eh? Pues háblalo con Natalia, díselo abiertamente. Natalia, tú me pegas por las noches. Pues dice, he soñado que estaba boxeando y te daba dos hostias y ¡pim, pam! Claro. Y después dice, he soñado con Mike Tyson. Oye, tenemos la solución a todos los problemas de fiestas, grabaciones y todo lo que haga falta. Ángel Olmedo, Carlos, si casamos a Iván, allí nos podemos juntar todos. Yo, qué guay, una boda, un bodorrio. Mira, dice, Victoria Ramiro dice, en cuanto nos desconfinemos, también en el Masnou os espero. ¡Vicky, mi niña! Gracias. Oye, ¿el Masnou que es un campo de fútbol? No, hombre, el Masnou. Explícaselo, Guille, que tú tienes conocimientos... ¿El Masnou? El más nuevo. ¿Pero es un campo de fútbol? ¿Es más nuevo que el anterior? Ese es el Camp Nou. Ah, el Camp Nou. Ya me sonaba a mí algo de...
¡Conectamos con el Mas Nou! Mira, partido de fútbol no nos interesa, ¿verdad, Vicky? Y si vamos al Mas Nou a hacer el podcast, desde luego lo que no vamos a hacer es jugar al fútbol. A lo mejor bueno, una pachanguita, pero yo lo que pasa es que yo no sé jugar. Oye. Bueno, a ver, yo la última vez que os vi a vosotros jugando algo. Fue al baloncesto. Fue al baloncesto, cuando fuimos a ver la Aiko Colmena, lo de. Mira, que yo parecía los Glover Trotte, ¿eh? Los Glover Trotte jubilados. Ay, madre mía, por favor. No, pero estuvo muy bien, hombre, estuvo muy bien. Sí, sí, estuvo muy bien, hubo gente lesionada. Bueno, familia, que nos va quedando poco tiempo, ¿eh? Que estamos cumpliendo el horario por una vez en la vida, ¿eh? O sea, que bien. Gracias a mí se me pasa cada vez más rápido, ¿eh? Y despidiéndonos. Que gracias a todos, de verdad. Estamos Alicante, Albarracín, Gondomar, Pontevedra, el Masnou. Ya hay cuatro sitios para hacer. Mira, Sandra Gómez nos ha rectificado en lo de la lavadora, que decía que cuando pone la lavadora, si mete la ropa de Raúl, su pareja, el perrito llora. Ah, porque cree que le está metiendo a él. Claro. Es el rollo, pobrecito. No, que no es ninguna tontería. Llévatelo de la cocina, hombre, o claro, donde tenga la lavadora. A ver, lo explico. Si el perro tiene una cercanía, una empatía, una unión, una vinculación muy grande con tu marido, y evidentemente los perros son olfato, o sea, su principal recibimiento de información a su interior es vía el olfato. Y si está muy unido a tu marido, el animal, ese olor, cuando cae la ropa y está en un tal, y tú metes el olor de tu marido, sí, en la lavadora, el perro puede pensar, en cierta medida, que estás metiéndole. La teoría de Carlos está muy bien, pero lo, ¿sí?, que pasa es que ella no ha especificado si la ropa iba con el marido o sin el marido. ¿Te imaginas Raúl hecho un burruño metido en la lavadora? Raúl diciendo que no hace falta que lavemos la ropa todos los días. Que a lo mejor una vez a la semana una colada así grande, yo me meto. ¿Sabes? Yo siempre me acuerdo, hablando de esto, de la pantera rosa cuando la metí en la lavadora y salía hecho un pompón volando. Sí, salía volando. Qué bueno, tío, la pantera rosa. Qué buena la pantera rosa. Bueno, pues vamos terminando, familia. Que gracias un día más por estar con nosotros. Y que mañana volveremos como el perro y el gato. Claro, y tened en cuenta que vamos a seguir escuchando cositas. Una cosa que no quiero, que lo he apuntado aquí, que no se me olvide. Cuadros de animales. ¿Os sentís pintores? ¿Queréis que una de vuestras obras la hagamos formar parte de un gran bloque de obras que nosotros también vamos a hacer? ¡Hagamos una exposición! Y hacemos una exposición y todos los beneficios de todas esas obras para la Fundación Mascoteros, para ayudar a todas el Museo del Predo. No tenéis ni idea de pintar y queréis ayudarnos a que nos echemos unas risas, esos también nos lo podéis mandar. También. Oye, no hay nada más divertido que alguien que dibuja y le sale lo que escucha, lo que perdóname, sale. Que si los niños que están en casa están aburridos, están haciendo unos cuadros maravillosos y queréis mandarlos, ¿a dónde nos los pueden mandar, Ramos, directora? Yo que sé, al 608-354-383. Los cuadros nos los van a mandar ahí. Ah, bueno, que nos escriban al 608-354-383 y decimos la dirección. Es muy fácil. Que nos hagan una foto, que lo escaneen. Escucha, lo voy a hacer. Tiene escáner en casa. Si lo queréis mandar, lo mandáis a la Clínica Veterinaria Mascoteros, que lo buscáis en internet y está la dirección. Ya está. También lo podéis mandar. No os olvidéis de poner un poquito de jamón ibérico cortado para que sepamos que es un cuadro y no lo confundamos con material. Ay, mira qué gracioso Rocco que saca la lengüilla, mira. Hombre, ahora se arranca el culillo. Ahora claro, es que están diciendo, están acabando, ¿sabes? O sea, es que ellos lo saben, fíjate, llevan dormidos y yo, fíjate, estos son las cosas extrañas. Están dormidos todo el programa, ni han abierto el ojo. Y ahora ya hemos dicho que vamos a acabar y cómo lo sabrán, mira. Sí. Pues mira, para contestar todas estas preguntas que nos acaba de hacer Beatriz Ramos, os recomiendo un libro del que nunca me acuerdo del título porque es algo así como El por qué los perros saben que sus dueños vuelven a casa. Sí, me encantó. Eso no es una maravilla. Yo sé si el libro, pero vi un documental en el que intentaban identificar si era que oían las llaves antes, si olían antes. No, porque es que lo pueden saber media hora antes de que hayas llegado ahí. Sí, pero aquí nosotros. Y yo lo he vivido en mis carnes. Pero lo aquí he visto. Nosotros. Aquí nosotros, ellos, Rocco y Lani, que están dormidos, absolutamente dormidos, en el momento en el que yo, por ejemplo, o tú, que es con los que están vinculados, decidimos que vamos a terminar una actividad y que nos vamos a mover a otra actividad, ellos lo notan. Fíjate, yo lo único que he hecho ha sido quitarme los auriculares. ¿Habrá sido por no eso? Pueden ser más graciosos los dos, las caritas que tienen y como lo has hecho de menos. Son guapos. Bueno, familia, que gracias por acompañarnos, que todavía aquí yo tengo... yo tengo aquí 51 personas todavía conectadas. Gracias a todos, bonitos. Sí. Seguiremos haciendo esto mañana en Como el Perro y el Gato, en Onda Cero. Seguimos en las redes sociales y, pues eso, que si os apetece participar en este...
en este evento que haremos no sé cuándo, según nos vayan llegando las obras. El CPG Fest. No, el CPG Fest, eso tiene que ser cuando se hayan pasado todas las pandemias. Ah, vale, te refieres al evento pictórico, cuadros, ¿no? Al evento cuadro, sí. Intentaremos hacer una exposición, bien sea virtual o en algún local, e intentaremos que todos saquemos... Buscad vuestra propia mascota, que los conocéis muy bien, claro, y hacernos, porque a vosotros, ¿a quién más vais a conocer que vuestros peludillos? Efectivamente, pues mandarnos esos cuadros. Guillermo Enrich, gracias. Carlos, bro. Rodríguez, Iván Cortés, Beatriz Ramos, mañana no me veréis en Como el perro y el gato, a diferencia de lo que dicen estos. Oye, señores, igual llevamos una foto y la ponemos allí en una silla. Aquí está guapo eso, es una buena idea. Estaría bien, seguro que sí. A Onda Cero les va a gustar mucho. Sí, fondo de pantalla con Guillermo acostado así como la madre. Que no le habéis puesto mascarilla a la foto. Mañana, porque no, porque ahora no están las cosas para pedir cosas raras, pero si no me hacía un cartón pluma con una foto de este capullo y me iba con ella debajo del brazo. Al lado. Con la mascarilla, por favor, guardando las distancias, todo con seguridad y las situaciones. Por cierto, cuidaros mucho, mucho. Esperemos que no forméis parte de ese núcleo de gente descerebrada que está saliendo de la pandemia como saldría un animal racional muy tonto. Ahora os oigo. Había gracias, dejado ir. Gracias, Cortés. Nos estamos despidiendo. Gracias, Rodríguez, que me había quedado enfriado aquí, me había quedado congelado y no os oía. Pues no le gusta a tus fans que te quedes congelado. Mañana más, ¿eh? Mañana más de lo serio. Vale, bonito. Bueno, mira, que aquí adiós de parte también de Lani de Rocco. Adiós, chicos. Adiós, Beatriz Besito. Ramos. Adiós. Extensa directora. Adiós a todos. No solo perros y gatos, con Carlos Rodríguez e Iván Cortés. Armadillos, escalares, ratas, lobos, gusanitos, colibríes, calamares, buitres, cerdos, moscas, sapos. No solo perros y gatos. Origamis, peces, pollas, pangolines, ajolotes, llamas, percas, bivalvos, esquimales, ocelotes, chapulines, burripatos. No solo perros y gatos. 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 Para pasar un buen rato, no solo perros.